instruments. I sing like a groovy melody. The ending has no crack. I love just a casual melody. Do you not have a scary song? Yes, no, you have this melody. Oh, I didn't divide your head. Soy Diana, sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Mickey Dolma Deck. Ay, me gané el pop, perdón. En Rodwell, con un valor de la Z de 121%, que ya nos pasamos de suerte aquí. Y bueno, recordaremos rapidín que, pues, Jan ganó todos los partidos a pesar de que fueron muy injustos con él, tramposos. Y se han muerto dos personas del GD y próximamente se viene, perdón, del GD, digo, de Chicago, y próximamente se viene el tercero, que se queda atascado en el elevador. Pues, hazle duro a ver qué pasa con lo del elevador. O ascensor, como más les guste. La puerta del ascensor se cierra. El hombre que no ocupó del todo en el ascensor quedó atrapado entre las puertas que se acercaban con como tijeras por ambos lados para cerrarse. Y entonces, mafioso del Chicago 4. ¡Para, detente! ¿Qué pasa con el dispositivo de seguridad? Mientras estaba pensando en algo que no importaba, el ascensor empezó a moverse con el hombre atrapado entre las puertas. ¡Uy! Creo que ya sabemos cómo va a terminar esto. Mafioso de Chicago 4. Yo tratando de fingir la fuerte de ese rol. No soy buena actuando, la verdad. El ascensor que había atrapado al hombre con sus puertas que se cerraron como tijeras. ¡Oh! Ese sonido ya lo dijo todo. Mientras se encontraba en emparedado entre las puertas del ascensor que descendía con un caparazón lleno hacia el piso de abajo, fue aplastado. Y lo único que se escuchó en el salón fue el sonido de la carne y huesos rompiéndose. ¡Iu! Mafioso de Chicago 4. ¡Oh! Y entonces los gritos de ese bastardo resonaron por todo el lugar, así como el sonido de los huesos y la carne estallando. Hasta que el dolor expresado por el miedo de esos gritos terminó. Ya, Colombia, parece que es corrayado, no puedes decir Dios. ¡Oh, por Dios! Hasta vomitar, güey. Los mafiosos comenzaron a vomitar, haciendo que sus vómitos se mezclaran con la sangre en el suelo. ¡Qué ridículo!
Lo único que queda son restos de cuerpo de un hombre destrozado en el ascensor. Cuando se arranca por completo, el ascensor se mueve y entonces, detrás de la puerta ensangrentada y cerrada del ascensor, el acero hecho añicos y el sonido del estallido hace que se eleven los gritos de los mafiosos atrapados dentro de él. Mafioso del Chicago 3. ¿Qué carajos ha pasado? ¡Joder! ¡Se ha detenido! ¿Sonnani oritai no kayo? Shita ni. ¿Tanto quieren bajar? Pues váyanse. Yo no tengo nada que tratar con ustedes. Cuando suelto un suspiro, mafioso de Chicago 3. ¿Qué? ¡Me caigo! Yo tratando de hacer los gritos. Chigoku made go annaita. Perdón, mi compu estaba a punto de apagarse. Tenía que ir a conectarla. Bueno, Jan dice. Esta es mi despedida hasta el infierno. O sea que el elevador empezó a fallar y se cayó así. O sea, hubo un accidente de elevador. O sea, aparte del tipo destrozado que quedó por las puertas, todos en el elevador murieron. ¿Qué diablos está pasando aquí, en serio? Muy abajo se oía el sonido como el de un coche chocando y en este salón todo tembló. Cuando el sonido desaparece, mafioso de Chicago 1. ¡Jefe! ¡Kami-sama! ¡Oh, Dios! ¡Dios! Te voy con su Dios. El resto de los caminos exteriores ocupados por los de Chicago, estos se encontraban arrodillados en el suelo, con su cara tornándose de un azul intenso y manteniéndose a distancia de mí. ¡Ethan! ¡Nantoka! ¡Asu! ¡Ethan! ¡Haz algo! Dakara, yamero to itta. Es por eso que les dije que se detuvieran. ¡Boss! ¡Itai! ¿Nani ga? ¡Jefe! ¿Qué diablos está pasando? El bastardo de Dave tiene una tez que es completamente blanca, más allá del azul. Ah, se lo tiene bien merecido. Lo que sigue ahora es... En este lugar solo había uno. Esa única persona mostraba una sensación diferente al miedo y me estaba mirando fijamente. Ese hombre... ¿Es el hombre... ¿Es el jefe del GD? ¿Idan? ¿Él era el único que no me tenía miedo? ¿Estaba enojado o...? ¿Qué pasa con este anciano? ¿No anda con el Gigi? El anciano, este men. ¿Por qué me estaba mirando así? Yo. ¿Eres John? ¿En verdad eres tú? ¿Boss? ¡Jefe! ¿Qué carajos es este tipo? Este
maldito bastardo de Dave está tan espantado al punto de orinarse. Por otro lado, Idan está imperturbable. No parece que tenga intención de hacer algo. Nanda. Anta mo ore o shitteru no ka yo. Sou da. Ore wa Giancarlo. ¿Qué? ¿También me conoces? Así es. Yo soy Giancarlo. No. Lucky Dog de mo nan de mo ne. Ya no soy Lucky Dog ni nada más. ¡Tamamo! ¡Isan! ¡Soy son nanto ka shite kure! ¡Te lo pido, Idan! ¡Por favor, haz algo con él! Ah, pero antes lo trataban como juguete, ¿verdad? Y ahorita ya están así, así se les hizo. Los chicos de Chicago se están volviendo locos. ¿Es este un compañero del mafioso de Chicago, Outlander, que se ha hecho un nombre en el inframundo? ¿Y quién es Outlander? No resultó ser tan valioso como un stripper que no se quita los pantalones. Es igual de basura que el perro perdedor debajo de mí. ¿Qué debería hacer con ellos? Chale, Jan actúa tan diferente ahora, como que ya le vale todo. Definitivamente le vale todo ya. Y aquí, ¿por qué Idan se comporta así con Jan? ¿Cómo es que conoce a Jan? ¿Por qué le habla así? No es como un enemigo. No está mirando a Jan como un enemigo. Esto es muy raro. ¿Qué debería? Bueno, para un perdedor como yo, en realidad no me importa nada. Aún así, no puedo evitar querer presenciar la ruina de todos ellos. Estoy seguro de que podré presenciarlo. Ay, ¿qué pasa con esta sensación tan jodidamente buena que siento? Todo se me hace tan problemático. Todo es ruidoso y molesto. Quisiera que todos y todo fueran golpeados hasta quedar enterrados en una alcantarilla negra. Ah. Creo que puedo hacer eso yo mismo. Ahora mismo me acabo de dar cuenta. Entonces debería encargarme del más molesto de todos ellos. El tipo que más merece ser golpeado y lanzado a una alcantarilla oscura en este mundo. Sí. ¡Mata dentro! Nuevamente, la energía eléctrica está... Este hotel polvoriento me hace reír. ¿Es por la locura formada por el impacto del ascensor anterior o es por otra razón? El candelabro en el techo y la iluminación en la pared, que había estado brillando con un brillo cursi hasta hace un tiempo, parpadearon como el fuego de una boca arrastrada por el viento. Y entonces... varias bombillas estallaron y el salón se oscureció más y más. La vista iluminada por las pocas bombillas supervivientes es destrozada por una chispa irregular de fuga. Las chispas esparcidas por los cables eléctricos transforman las paredes en una llama que se arrastra hasta el techo, tiñendo el salón con su color rojo negro. ¡Oye! ¿Nada? ¿Ita nada? ¡Higa! ¿Dónde está el da? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ahora qué está pasando? Este hotel comenzó a autoinmolarse. Mafioso de Chicago. ¡Esto es malo! ¡Muy malo! ¡Es fuego! ¡Jefe, debemos escapar! ¡Kamisama! ¡Nande konna! Oh,
¡Oh, por Dios! ¿Por qué estás haciendo esto? Porque el Dios se le hincha su regalada gana por tantas veces que lo han maldecido. ¡Shimata! ¡Elevator ga tsukaenai! ¡Maldición! ¡El ascensor ya no se puede usar! Los malditos bastardos están completamente agotados. Están tan completamente pesimistas por este incendio, parecido como los fuegos artificiales desprendidos por un niño. Aprovechando tal conmoción, agarré una pistola rodante. Ya aprovechando el bucle. La coloco en la parte inferior de mis pantalones y camino. Los mafiosos que me vieron parecían estar parados frente a la aficionadora y retrocedieron. Cuesta trabajo decir esta palabra. ¡Sama! ¡Tokure! ¡Maldito! ¿A dónde crees que vas? ¡Yamete oke! ¡Koitsu ni mou furero! ¡Detente! ¡Ya no toques más a este chico! Los mafiosos que están locos abren el camino frente a mí. Camino a través de la multitud de hombres como si fuera un pequeño Moisés. Y me dirigí hacia el ascensor. Abro paso ante Moisés. Ay, me imaginé ya como todo un apóstol que envió Jesús para enseñar su palabra. Y han caminado con todo un Moisés. Me encanta esa descripción. El cable eléctrico corto me lanza chispas y las llamas que arden y se propagan como pequeños fuegos artificiales adhieren al humo negro, apestando todo el lugar. Junto al ascensor había una puerta de hierro en las escaleras de emergencia que estaba oculta por una maceta con plantas de follaje. Fui hacia esa puerta. Todo este tiempo he tenido sujetas mis manos por unas esposas. Me doy cuenta de la cadena y el anillo de hierro fundido en ellas. Ya no necesito más de tales accesorios en mis manos. Agarré el anillo que estaba atascado en mi mano izquierda. Mi sangre se seca y se pega y tiro del anillo del hierro sucio. Y tiro del anillo de hierro sucio y entonces los engranajes por dentro chillan. Estas esposas son solo un accesorio de decoración ahora. Simplemente tiro de ellas con mis dedos y el cierre interior se rompió, provocando que los anillos se deslizaran de mis manos, quedando colgados por una cadena. Con la comida, con oremo. Con este tipo de basura fui aprisionado. Ah, no, che, ya se ve como todo un psicópata aquí. Creo que esta imagen sale en el opening ahorita que me fijo bien. Tira de las esposas que se han convertido en simples trozos de hierro. Frente a mí, a medida que avanzo, me dirijo a la puerta de incendios que se abre lentamente como la boca de un marisco muerto. Solo hay oscuridad delante de mí mientras camino. Claro, así es. Desde el principio, este mundo ha sido un mundo completamente jodido. Un mundo sumergido en aguas residuales negras, teñido por un color nauseabundo. Sí, así es. Esos tipos. Vuelvo a recordar a esos tipos. A Bernardo, Chino, Iván y a Julio. Mattero. Omaera no. Sugu ni kochi gawa ni hikizuri otoshite yaru.
Esperen por mí. Me encargaré de llevármelos a ustedes también hasta lo más profundo de este jodido mundo. En ese momento, hice un mal movimiento y los dejé ir. Pero no lo volveré a hacer más. Los abrazaré a todos juntos. No hay escapatoria incluso si mueren en un lugar oscuro. Muy pronto iré por ellos. También acabaré con esta jodida ciudad de Deivan. Por supuesto, con el CR5. Teñiré de negro a todos y a todo. Y me encargaré de cuidarlos con cariño. Chale, Jan se ve bien loco, literalmente hablando. Ha pasado un buen tiempo desde que no me reía así. Final número uno. Ahí abajo dice, ending number one. Bueno, cachorritas, terminamos el final uno. Bueno, sí, final uno. No sé si podría decir que fue bueno o malo esto. Ya ven, ya me regreso otra vez al menú. Les dije que anteriormente el juego de Lucky Dog tiene varios finales. Por fortuna la guía los tiene de una manera muy ordenada. Así que decidí sacarlos todos los finales por orden. Ok, entonces finalmente después de estos años de traerles Lucky Dog Village, hemos llegado a un final. Y pues perdimos a Jan. Se nos volvió loco el pobre. Y medio maniático con lo de su suerte. Nos pasamos de la gráfica. En fin. Pues para el próximo video les traeré, pues, vamos a tener que volver a revivir cosas, porque como voy a tomar otro tipo de decisiones para irme al final 2, hay algunas cositas, charlas que cambiaron, así que perdonen, pero el próximo video voy a volver a repetir cosas que ya habíamos visto. Pero creo que es necesario para no perder el hilo, ya que nos iremos al final 2. ¿Ok, cachorritas? Así que, pues hasta aquí le dejamos. Y vaya final tan loco. Literalmente hablando, tan. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Mátane!